Las comunidades territoriales de los pueblos indígenas se relacionan cada vez más con actores externos como el Estado, la academia, la empresa privada, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, los actores externos frecuentemente desconocen los sistemas de vida, protocolos, normas propias y sistemas de gobernanza sobre las que se desarrolla la vida de los pueblos indígenas y sus relaciones hacia los demás. Esta complejidad en la comprensión de estas normativas por parte de terceros ha propiciado en la gran mayoría de los casos la violación a derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por ello, se vuelve imperante la elaboración de la guía práctica para la aplicación de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, CLPI, mediante un proceso participativo, para comprender la forma más adecuada de aplicación de los procesos que conlleva al CLPI. La guía del consentimiento libre, previo e informado, para nosotros este es un principio de reivindicación de derechos a nivel del mundo, no solamente de Centroamérica ni Latinoamérica, sino que a nivel del mundo. Es importante decirlo, que en cada uno de los países ha querido reivindicarse este principio, más sin embargo, los gobiernos, como no cuentan con una guía, vea, que los oriente cómo debe de aplicarse este principio, lo hacen a su manera. Y en vez de ayudarnos, vea, a fortalecer esa identidad y esos derechos, ha venido muchas veces a chocar, vea, con las mismas estructuras organizativas en cada uno de los países. Los pueblos indígenas no debemos olvidar que somos seres colectivos. Nuestro trabajo se basa en la colectividad. El aporte fundamental, la voz sabia de la mujer mayor, de la mujer joven y de los jóvenes en particular, ¿verdad? Es importante para las tomas de decisión. Las mujeres indígenas nos identificamos porque reconocemos nuestros orígenes y hacemos viva la palabra, o sea que va la palabra aunada al hecho, practicando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras creencias y especialmente la espiritualidad que nos dejaron nuestros abuelos. Y además de eso, la mujer indígena es aquella que tiene contacto con la madre tierra, hace sus cultivos, ¿verdad? Siembra la semilla criolla como yo lo hago y además de eso tiene el compromiso de heredar a su descendencia lo que ella ha aprendido de sus raíces. Por eso es uno de los desafíos, ¿verdad? Que como mujeres seguir ampliando nuestros conocimientos en derechos para que verdaderamente el Estado en un momento determinado tome en cuenta que la mujer indígena es sabia. Por lo tanto, caminar con conocimientos ancestrales nos permite a nosotras las mujeres seguir creciendo e ir venciendo los obstáculos para llegar a un desafío que nos comprometemos, aunque en un momento determinado sean utópicos, pero la lucha es de todos los días. Los pasos a seguir en el proceso de consulta son los siguientes. Primero, la identificación de actores. Es fundamental que las comunidades afectadas identifiquen quién está en proceso de diseño o ejecución de las políticas, programas o proyectos que impactarán a las comunidades indígenas a nivel territorial. Segundo, solicitud de información, que permite saber cómo y en qué nivel la medida legislativa, administrativa, programa o proyecto propuesto impactará a la comunidad. Tercero, análisis de la información. Es indispensable que se realicen de forma constante diálogos y discusiones al interior de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la participación y opinión de toda la comunidad. Cuarto, planificación del proceso de consulta, que se basa en el diálogo, coordinación y consenso entre las estructuras organizativas de los pueblos indígenas y los ejecutores de una medida administrativa o legislativa, proyecto, programa o política pública. Quinto, ejecución de la consulta. Esta etapa del proceso se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos indígenas de decidir sus propias prioridades, en lo que atañe al proceso de desarrollo. Sexto, acuerdo o consentimiento. En sí, la fase donde se concretiza si las etapas anteriores han sido exitosas o no.
Aquí es importante que las estructuras organizativas indígenas cuenten con el acompañamiento de personas naturales o jurídicas que gocen de la confianza de la comunidad. Y séptimo, seguimiento y verificación de cumplimiento. Una vez tomados los acuerdos, es importante se conforme un mecanismo de monitoreo y seguimiento con presencia de todos los actores involucrados. Es muy importante para nosotros como juventudes, principalmente como juventudes indígenas, posicionarnos, posicionar nuestro pensamiento y nuestra idea con respecto al fortalecimiento de estos derechos que pues, se han ganado a través de la lucha de nuestros mayores. Entonces es muy importante fortalecer esas redes de coordinación y de trabajo que como pueblos indígenas tenemos a nivel del mundo, a nivel de la región. Esto nos sirve para fortalecernos tanto nacionalmente, pero también nos sirve para fortalecernos territorialmente, que es lo más importante, porque el trabajo diario y el trabajo cotidiano lo hacemos en nuestros territorios y desde ahí podemos nosotros a comenzar a hacer esos cambios y a empoderar a cada una de las comunidades indígenas. Tuvimos muchos talleres, ¿verdad?, para lo que es la metodología, y eso pues llevaría, digamos, al proceso de la enseñanza más con las comunidades, más de lo nuestro, ¿verdad? Porque técnicamente, pues, si lo hacemos del escritorio, prácticamente es más teórico y más, como dicen, más profesional, pero no le llegamos a las comunidades. O sea, es más de la convivencia, pues, comunitaria. El hecho de la reunión, ¿verdad?, el que las compañeras pudieran venir desde México, pudieran venir desde Panamá, pudieran venir desde Costa Rica, era como una dificultad que teníamos. No teníamos para apoyarles para sus boletos, para su estadía, para toda la logística que nos permitiera juntarnos y poder ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero con el aporte importante de la GIZ se logró que vinieran compañeras de estos países y poder dialogar y poder ponernos de acuerdo y hacer los aportes que esta guía contempla para poder hacer los procesos de consulta previa. Entonces esta guía es súper importante porque va a orientar tanto a las organizaciones como a los estados y a los gobiernos para poder hacer un trabajo efectivo de la aplicación misma del consentimiento libre, previo e informado, que es un principio para nosotros. El consentimiento libre, previo e informado es un principio que complementa y contribuye a dar efectividad a los derechos sustantivos de los pueblos indígenas. Por consiguiente, debe respetarse junto con los otros derechos, especialmente los relacionados con la autonomía, la participación plena y efectiva, sus formas organizativas propias, la cultura, la identidad y, sobre todo, las tierras y territorios. Es fundamental que tanto los estados, las empresas, los gobiernos municipales y cualquier otro ente externo reconozca y respete las estructuras organizativas propias de los pueblos indígenas, para que establezcan la coordinación pertinente al impulsar procesos de consulta de tal forma que se garantice la participación plena y efectiva de los mismos.